viene buscando la pelota, triunfo, corre por el balón Andrade, pica Morales, aquí está Andrade, domina el 23, va Tomás Andrade, toca el medio para Jiménez, el rebate, da rebote el arquero, peligro, está, gol, gol, lo libera, gol de Sudamérica, lo hizo Pablo Olivera a los 7 minutos del segundo tiempo, aprovechó la pelota que le quedó servida en el área y Olivera, que había marcado en el debut, vuelve a marcar en el segundo partido del campeonato. Sudamérica 1, Olivera lo hizo, Villa Española 0. Y se abre el marcador con el goleador Pablo Olivera, notable jugada de Tomás Andrade, recortando y quebrando para sacarse jugadores de arriba, entregar la asistencia al medio, el remate de Bruno Jiménez sacando el zurdazo, el rebote del arquero y a lo pescador. Apareció Pablo Olivera para mandarla a guardar y poner en ventaja al local. Sudamérica gana 1-0. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Bueno, se va a renovar el juego. Allí Pereira conversa con Robert Flores por la falta. El pase por derecha para Morales. Avanza con el balón el número 7. Se va de la marca de Tizón. Soltaron por este lado para Andrade. Arranca Andrade. ¡Está! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! Lo hizo Tomás Andrade a los 13 minutos del segundo tiempo. Recibió en el área, miró y la puso allá, en el ángulo superior derecho del arco, defendido por Silva, que de ninguna manera iba a llegar. En pocos minutos, Sudamérica se perfila para quedarse con la victoria. Andrade, calidad pura y gol. Pedazo de gol del argentino Andrade, que entró y cambió la imagen de Sudamérica. Este número 23 que recepcionó después de una jugada que inicia Morales por el sector derecho. Control, media vuelta, enganche para desairar a su rival. Y por arriba, con mucha calidad, la colgó del ángulo Andrade, que le da la victoria 2-0 a Sudamérica. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Y acá está Ríos, el remate de Digiano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Española! Lo hizo Digiano. Solo recibió en el área. Remate cruzado, el número 34. A 3 minutos del final, encuentra el descuento Villa Española. Lo hizo Digiano. Le quiso poner suspenso, le pone suspenso al cierre del partido. El número 34, Digiano, que ya había tenido alguna oportunidad. La pelota filtrada del Bigote López, enganche dentro del área. Y el remate del 34, Digiano. Villa Española en el cierre del partido a 2 del final, se pone 2-1. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.